esta semana hemos también hablado mucho de escraches y de desahucios y quiero volver a dejar clara la posición del partido socialista. lo primero es que el problema de la sociedad española no son los escraches sino los desahucios. el problema de fondo es, es que hay miles de familias que están siendo expulsadas de sus casas y quedándose en la calle mientras hay cientos de miles de viviendas vacías. los escraches no son el problema sino un efecto del problema. Son en todo caso la consecuencia de la desesperación de la gente. Que no se equivoque el gobierno. Por acabar con los escraches no va a acabar con el problema real y de fondo, que es con el que hay que acabar, que es el de los desahucios. Y segundo, hay muchas razones para protestar. Respaldamos y acompañamos las protestas de la ciudadanía, pero hay una línea que separa la protesta de la amenaza. Y nosotros no podemos aprobar que se traspase esa línea. Hay que respetar el espacio de la vida privada de las personas y de sus familias. Y es obligación del Gobierno garantizar que eso se respete. En realidad es obligación del Gobierno conciliar el derecho a protestar y a expresarse libremente con el derecho a que se proteja nuestra intimidad y nuestra seguridad. No hay que elegir, hay que ser capaz de combinar estos dos derechos. No comparto que se amenace a nadie en su casa sea quien sea. Pero me parece completamente disparatado que la señora de Cospedal equipare los scratches con el totalitarismo nazi. Eso es muchísimo peor que una exageración. Eso es echarle gasolina al fuego. Por cierto, que quedan vivos muchos judíos. Quedan vivos todavía muchos judíos que sufrieron la persecución nazi. Si la señora de Cospedal no sabe lo que es el nazismo, puede preguntarles a ellos.